¿Qué empezamos? ¿De atrás adelante o adelante atrás? ¿Por dónde prefieres? Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. ¿Para la creatividad es bueno haberse sentido alguna vez completamente solo? ¿Marginado? ¿Completamente? Por supuesto, es necesario. Creo que en un momento dado el hecho de que tiene Ingunen, si tiene suficiente confianza en ti, hace que tengas luego más fuerza, ¿no? Este es un motor. Yo creo que este trabajo es de flipaos, ¿no? Y creo que nunca hay que perder ese motor de flipaos. No, es que no es una tontería. Ser flipada es lo que te va a salvar la vida. Porque para mí es, si no flipa, no flipas con este trabajo, con lo que haces o con lo que hacen tus compañeros, todo lo que tiene que ver con el arte, y no flipas, pues realmente no entenderás cuál es el sentido de todo esto. Vale, pues vamos de adelante atrás. Ah, sí, ahora sí. Sí, venga. ¿Qué es el mastodonte? El mastodonte nos persigue, hay algo que pesa, que es el juicio ajeno. El juicio que tú te haces a ti mismo, los problemas que te pones, el miedo, la sociedad, los prejuicios de los demás, las moralinas de los demás, todo aquello que no nos hace ser libres, que no nos hace ser nosotros mismos hasta el final, que estamos intentando agradar, ser como el otro espera para ser aceptado, ¿no? Luego esto te lleva a una especie de como de síndrome del impostor, que piensas que todo lo que haces es una mierda, aunque te dejes la vida, ¿no? Puedes evitar. Para mí ese es mi mastodonte. Yo, por mucho que me esfuerce, yo siempre pienso que es una mierda lo que hago. Y también porque pensamos que los mastodontes, en realidad los verdaderos mastodontes, son aquellos que se liberan de estas cadenas y expresan su exclusiva belleza. Los que realmente. Entonces es como una dualidad, ¿no? Ganaré al mastodonte para ser yo el mastodonte que quiero. Y todo eso nos inspiraba muchísimo. Y todo el disco habla de esto, es un disco conceptual. Cuando realmente los artistas que nos han emocionado son los únicos que estaban mostrando su verdadera identidad, a pesar de lo que se llevara, es lo que nos gusta. Creo que precisamente lo bueno es la diversidad. Interactuar con otros directores a lo largo del tiempo, ¿cuál ha sido el proceso? Pues precisamente cuanto menos sabes de lo que cuesta dirigir, o sea, cuando tú diriges o cuando tú haces tu proyecto y sabes los problemas que suceden y cuando alguien de repente no te lleva al contrario, te lo pone difícil o te cuestiona continuamente, tú aprendes a que cuando trabajas con otro director, ¿cómo tienes que comportarte? Y es ni cuestionar ni dar el coñazo, porque tú eres una herramienta más, un elemento más para contar su historia. Y lo importante es la historia. Y esto tú no lo entiendes hasta que empiezas a trabajar mucho. Dejas a un lado el ego, porque yo lo tengo así de grande, imagínate cómo tenía antes. Bastante. La cosa que es que a mí me gusta que me dirijan, ¿sabes? Necesito entender las cosas, pero me gusta formar parte del mundo imaginario de otra persona y verme de otra forma que yo no imagino, que no reconozco en mí, ¿no? Ya sé yo cómo, y ahora que tengo la oportunidad de poder dirigirme en los conciertos, en los videoclips, en las cosas que me gustan, y me gusta perderme en el imaginario de otro, ¿no? Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mis sentimientos. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, lo que yo siento. Aspiraste la lisura, que era la flor de canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura. Adornar de nuevo el puente y engalanar la Alameda, que el río acompasará tus pasos por la vereda. ¿Y el intérprete? ¿Obra cumbre? El intérprete. Bueno, pues el intérprete llegó en un momento en el que tenía que llegar, porque fue justo después de la avería que me dieron el Max y me quedé sin trabajo. No me volvieron a llamar en un año. Es acojonante, te dan un premio y es la mierda más grande.
No tenía ni para el metro, no tenía dinero, no tenía, o sea, estaba fatal. No me salía nada, ni un puto casting, nada, nada. Y entonces yo pensé, como soy muy flipado, pensé, así, esto es una señal de que tú no puedes, ahora mismo tienes que ya estar en el momento de contar tu historia, no contar la de los demás, que es lo que llevas sintiendo toda tu vida. Cuenta tu historia, porque además tú sabes que nunca has llegado a hacer lo que tú haces, porque siempre has trabajado para otros que te dirigían. Pero lo que tú haces, no lo que haces mejor, sino lo que tú haces. ¿Qué es lo que tú haces? ¿No? Y yo lo que hago es cantar. Cantar y contar. Empecé a escribir, empecé a recopilar las canciones, empecé a llorar mucho, a recordar a mi madre, a recordar a mi padre, a recordar mi infancia, a darme cuenta de por qué era actor, de por qué quería ser artista, de por qué tenía todo eso. Empecé a darme cuenta de dónde venía, a darme cuenta de todo el bullying que sufrí de pequeño, de lo difícil que para mí fue mi infancia, de lo terrible que fue y de dónde se gestó todo lo que yo soy ahora. De dónde empezó a crearse todo mi mundo imaginario. Fue balsámico porque realmente me di cuenta de que a prácticamente casi todo el mundo le pasaba algo parecido. Y a mí me sirvió para curarme también. Homenajeé a mi madre, que fue lo que más me marcó a mí en mi vida, y estoy curado. Así que no lo volví a hacer nunca más y lo voy a volver a hacer. Sí. Es que creo que un actor tiene que ser curioso. Si no es curioso, no eres actor. Algo que te cuesta defender porque no creas en la escena o porque te parezca que es evidente o que está mal escrita o que... Tú tienes que volverte loco para, porque es tu trabajo, para hacer que eso brille. Pero sí, hay que trabajar, tío, hay que currárselo, hay que trabajar mucho, si no, no lo mereces. Y además que se nota, el talento se dura muy poco. Yo, a mí el talento, bueno, me gusta, me emociona más la gente que trabaja mucho. Yo soy muy fan de Madonna porque es una gran trabajadora, no porque tenga mucho talento. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo quien la vea por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la brisa de la risa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda, chimpum.